Buenas noches para todos y todas. Qué bueno tenerlos por acá, que se vayan conectando con nosotros. Vamos a tener una conversación con un amigo. Vamos a tener una noche de bendición, una horita conversando, creciendo. Así que yo lo invito y la invito a que usted, por favor, eh, comparta este enlace con todas las personas que ustedes crean que puede beneficiar. Por favor, compártela mientras. Vamos iniciando. Buenas noches a todos. Recuerden que estamos en escuela en vivo y este espacio siempre está los lunes a las 7 de la noche y es un espacio de la Escuela Carismática Minuto de Dios para todos ustedes, para que conozcamos, para que crezcamos un poquito y para que podamos, eh, no sé, debatir, compartir, aprender. Este espacio es para ustedes y de ustedes, así que bienvenidos. Les pido de nuevo a quienes se van conectando, vayan compartiendo este enlace con las personas que ustedes crean que puede ser de mucha bendición. Así que bienvenidos a Escuela en Vivo. Antes de arrancar con nuestro invitado, a mí me encantaría eh, hacerle contarles qué tenemos en Escuela en Vivo para este mes y cómo vamos iniciando eh, cada uno de estos cursos para que usted se antoje, se inscriba y pueda crecer con nosotros. Así que le voy a, les voy a contar que el primer curso que tenemos es un curso de espiritualidad que se llama Renovando mis pensamientos. Ese curso eh, estará los martes de 6 pm a 7 y 30 pm. Eh, la docente es la teóloga Claudia Pérez y la duración... Inicia el 25 de mayo y termina el 13 de julio. Así que los invito para que si le interesa, si resuena por ahí, si le gustaría saber de qué se trata, pueda inscribirse. El siguiente curso que vamos a tener es Vida y Silencio, Camino al Amor Fecundo y también es un curso de espiritualidad. Va a estar el docente psicólogo Juan Camilo Galvis los martes de 5 y 30 a 7. Y eh, inicia también el 26 de mayo. Y por último, quiero, quiero invitarlos a que conozcan el curso Amarte, el arte de amar, también hace parte de espiritualidad y estaría de 7 a 8 y 30 los viernes. Empezamos el 28 de mayo. La docente es la psicóloga Paula Mota. Así que están todos, 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 todos nuestros cursos allí. Para iniciar. Recuerde, empezamos el 25, el 26 de mayo. Usted puede, por favor, eh, no sé, consultar en nuestras páginas, en el Instagram, en el Facebook, pero además de eso, usted puede llamar al 310 221 9778. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estar acá en esta noche y pues yo creo que es hora de que iniciemos después de este pequeño recuento de aquello que tiene la escuela para ustedes. Esta noche yo estoy particularmente muy feliz porque eh, voy a acompañar en esta conversación eh, a un amigo, a un teólogo, eh, que ha hecho tantas, tantas cosas que yo tengo que buscar un pastel para poder mentiras. <laughs> muy bien, eh, tenemos con nosotros al teólogo Marco Salas. Eh, además de teólogo, Marco es poeta, es escritor, es evangelizador en, en medios digitales y bueno, nada, es un enamorado de Jesús y lo demuestra en todo aquello que hace. Así que, Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, y para mí es un gusto estar contigo, me siento en casa, estoy en casa, por Dios, yo eh, a tu ciudad, a esta querida comunidad, la quiero muchísimo, me han acogido con tanto cariño y yo... Eh, una vez me dijiste que, que echáramos un diálogo, pues, pues sabes que cuentas conmigo. Así que eh, un beso y un abrazo para todos los que están conectados. Gracias por estar aquí y bueno, dispuesto aquí para conversar contigo de los temas que quieras proponer desde la teología, por supuesto, que es mi, mi campo de acción, mi, mi pasión última. Pero sobre todo desde mi, mi ser discípulo de Jesús, ¿no? O sea, soy un, soy un discípulo de Jesús, él me apasiona, me apasiona su propuesta. Y bueno, echar a andar un diálogo sobre, sobre él siempre va a ser para mí un gusto y un privilegio. Así que aquí estoy. Cuando tú digas como tú digas, estamos ready. Perfecto, Marco, mil gracias eh, por tu tiempo y la disposición. Vamos entonces a recordarle a las personas que hoy tenemos un tema central y es la pregunta: ¿dónde están los que tienen sed de justicia? Vamos a hablar un poco en, eh, en, pues en torno a esta pregunta, revisando, el, digamos que, aquello social y económico que pasa por estos días en Colombia, pero que además de eso ha atravesado Latinoamérica, pero que además de eso tenemos una historia ganada frente a ello que a veces un poco se nos, se nos pierde de vista. Eh, entonces, pues, para iniciar la conversación, yo te hago la primera pregunta y me gustaría saber si... Bien. Eh planteamos una revolución, ¿cierto? Con todo esto que ha pasado, eh, más o menos en mi contexto y en la memoria histórica que tengo, de, digamos que, que ducha en historia no soy, pero en la memoria histórica que tengo, Latinoamérica viene pasando por un, por un sinfín de revoluciones año tras año. El 2019, si lo miramos hacia atrás, fue el año como donde explota, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, se para un poco por asuntos de pandemia. Pero en el 2021 arranca Perú, está Chile y ahorita Colombia, ¿cierto? Hay un trastorno, un trasfondo, perdón, económico y social de lo que pasa. O sea, lo primero que quiero que todo, pues que como que tengamos claro que no es solo Colombia, o sea, es un asunto de Latinoamérica. Y en muchas partes se ha visto, pues, pero nos interesa lo que tenemos cerquita, Latinoamérica. A partir de eso y esas revoluciones que como seres humanos llevamos adelante, cogemos en la bandera y vamos transcurriendo con ellas, eh, me gustaría irme al entorno de fe y preguntar entonces: ¿cuál es la revolución del reino? Eh, esa revolución que invita a Jesús, ¿cuál es? ¿O cómo es? Si no puedo decir cuál, ¿cómo es? ¿Qué es eso que, que inspira y que también me lleva a coger una bandera y, y a caminar también con esa revolución? Mira, eh, le debemos a un gran autor, un gran teólogo, Gerd Tyson, eh, la aproximación al concepto de reino de Dios. Eh, en términos de revolución. Gert Tyson en, en uno de sus libros más, más importantes, cuando estudia justamente la concepción social eh, del movimiento de Jesús, empieza a revisar los textos del Nuevo Testamento, empieza a revisar los Evangelios, empieza a revisar a Pablo y trata de, de entender cómo era su visión social, cuál era la, la propuesta sociológica del movimiento de Jesús. Y cuando se fija en el tema del reino de Dios, eh, dice una cosa muy particular y muy hermosa. Para Gertha dicen, el reino de Dios es el proyecto de una revolución de valores. El reino de Dios es un proyecto que tiene una revolución fundamental en los valores. A lo largo de los años, también hay que decirlo, la teología ha buscado cómo reflexionar esto y cómo hacerlo mucho más concreto. Eh, han salido diferentes propuestas teológicas, por supuesto, pero yo creo que Goethe incendió en la, en la base y en lo más fundamental de, de lo que significa el reino de Dios en estos términos sociales. Significa una revolución de los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, eh, donde hay una cosmovisión, una mirada, una propuesta utópica que es solo pensada y soñada por los poderosos, por los magnates, por los que tienen poder, los que tienen dinero, etcétera, empieza a gestarse en un grupito pequeño de Galileos del siglo primero la intuición de que es posible que los pequeños, los frágiles, los pobres, los marginados, sueñen ¿sí? un proyecto distinto de humanidad. Eso que antes solo podían hacer los doctores de la ley, los sacerdotes, los poderosos, como ya he dicho, en el movimiento de Jesús empieza a ser ya no el sueño de los poderosos, sino el sueño de los pequeños. Y ya hay un cambio de valores. Es decir, ya no es el reino de Dios entendido como un poder dominante que viene a eh, destruir al pueblo, eh, a los pueblos que nos oprimen, y es un poder dominante que viene a ponerse ¿no? eh, a, a fuerza de, de espada y fuego por encima de los demás. Sino que Jesús, a través de este movimiento, no, a través de sus primeros discípulos, empieza a gestar, podríamos decirlo así, una nueva imaginación. Me atrevería a decirlo de otra manera, una nueva poética, no, otra forma de, de, de pensar el mundo. Y curiosamente, este mundo ahora se piensa no desde los poderosos, sino desde los más pequeños, desde los más frágiles. Tan es así que incluso en el reino de Dios, aquellos que no tienen familia encuentran una familia. Es, es otra forma de, de, de hacer una revolución de los valores. Recordarán ustedes, recordarás Moni, que, que el tema de la familia es muy importante para el entorno de Jesús. Para los judíos del siglo I, el tema de la familia era súper crucial. La conexión que tenías tú como perteneciente a una familia era crucial si te desconectabas de eso no eras persona no tenías una identidad eh, no tenías un trabajo y no se te podía ubicar tú eres hijo de quién tú cuál es tu profesión pues eso que el reino de Dios como una segunda idea no para que se, se entienda muchísimo más esto de la revolución de los valores el reino de Dios es familia para todos aquellos que no tienen familia porque estaban enfermos porque tenían alguna situación moral, eh, lo pongo entre comillas, porque era obviamente un prejuicio de parte de sus, de sus familiares, aquellos que eran rechazados, marginados, odiados, por cualquier situación, casi siempre teniendo que ver con el tema del pecado y de la visión que se tenía en aquella época, de que si tenías una enfermedad era porque Dios te estaba castigando. Cual fuera la razón última por la que no tenías familia, por la que te echaron de tu familia, o por leproso, o por cojo, o por ciego, pues resulta ser que Jesús invierte los valores y dice... Ya no es la sangre lo más importante, ¿sí? Ya no, ya no eres mi hermano o mi hermana si llevas mi apellido, mi sangre, tal, 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 sino que eres mi hermano y mi hermana porque tenemos un mismo padre en común. Esa es otra revolución de los valores. Entonces, primero he dicho, la imaginación de un mundo posible ya no viene a través de los poderosos, sino a través de los, de los marginados, de los pobres, de los pequeños. No viene de los doctores de la ley, no viene de los sacerdotes, sino de los más pequeños. Segundo he dicho que una, una segunda revolución, por, por poner un ejemplo, tendría que ver con el tema de la familia, el reino de Dios como esa familia para todos. Entenderán por qué ustedes escuchan a un Jesús repitiendo y diciendo que Dios es Padre, porque Jesús llama a la gente a vivir la fraternidad en la fracción del pan. Pues claro, porque ahora pasamos a ser todos miembros de una única familia. Recordarán ustedes, por ejemplo, la famosa tensión que hay en el Evangelio de Marcos cuando lo van a buscar sus familiares, ¿no? María, sus hermanos y demás. Y, y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? ¿Quiénes son mi madre? Aquellos que están alrededor mío, es decir, aquellos que escuchan la voluntad de Dios y la ponen por obra. Queda claro entonces que Jesús empieza a refundar, reformular hacer un cambio en los valores incluso en temas familiares eh, una cosita más por si quieres precisar algo más de la pregunta pero para dejar algunos otros ejemplos no hay una revolución por ejemplo en el concepto de humildad es muy importante. Hay una revolución en conceptos de propiedad, que vamos a hacer con lo que tenemos, eso, hecho, eso que está en Hechos de los Apóstoles. Los discípulos no tenían nada como si fuera de, de, de ellos mismos, sino que todo lo ponían en, en común con los demás. Eh, hay una revolución, por ejemplo, en la manera en la que vamos a ejercer poder sobre los otros. No es el poder por el poder, sino el servicio. Y empiezas a ver un montón de conexiones y te vas a dar cuenta que todos los relatos donde se habla del reino de Dios, es como, decía un profesor mío, que el reino de Dios es como este mundo, pero al revés. Bueno, él más o menos entendió a Jesús. Tiene que ver con eso, que Jesús y con su propuesta del reino invierte los valores para que estén por encima, estén arriba, o si quieres, estén en lo más profundo del corazón humano, lo más esencial, que no va a ser ni la presión, ni la agresión, ni la violencia, sino sobre todo el amor como el valor fundamental. Por ahí va la intuición de la revolución. Entonces, nosotros los católicos, los cristianos que seguimos a Jesús, cuando hablamos de la revolución del reino de Dios, lo que estamos haciendo y lo que estamos queriendo decir es que miramos el mundo en el que vivimos y nos damos cuenta qué valores hay que repensar desde Dios y desde el amor de Dios. Que eso fue un poco lo que hizo Jesús. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí va la intuición. Sí, sí, claro que sí, Marco. Yo entonces pienso en volviendo a hacer el empalme con la, con la introducción. Entonces, después de, de, de escucharte, me queda un poco, pues me, me encantaría que pasara lo que dice tu profesor, o sea, cómo volteamos esto, de cómo es este mundo, pero al revés, eh, porque digamos, en, entre comillas, lo que yo he visto, porque generalizar es malo desde cualquier punto de vista, pero lo que he visto en redes sociales es lo contrario a toda esta propuesta de reino, es es lo contrario. Eh, cuando siento que la convicción que elegí, social, política, religiosa, cualquiera que sea, eh, no le agrada al otro, entonces la respuesta no son los valores y la respuesta no es el amor y, y me queda ese ese Puntico allí que, que tal vez lo vamos a ir tocando ahorita de cómo hacer para voltearlo, pero bueno, quería hacer énfasis en eso. Me me quedo con <laughs> con el concepto en general, con la revolución de valores, pero me suena mucho eso de que es lo mismo, pero al revés. Qué, qué va, buen concepto. <laughs> Muy bien, Marco. Entonces eh, paso a, a una siguiente eh, pregunta y ahorita volvemos a recoger. ¿Cuáles entonces son las acciones concretas? Eh, para vivir en paz en un momento como este, de violencia, en un momento de crisis social y económica, eh, que si a esto le sumas o le pones encima pandemia, eh, entonces ya esto se revolca un poquito más de lo usual. ¿Cuáles son esas acciones concretas que tenemos para vivir en paz? Eh, yo no sé cómo se, cómo se dice en Colombia, pero yo estoy seguro que esto es un salmo universal, un dicho universal de la Biblia popular de la gente. Eh, Moni, yo siento que le hemos comprado y que compramos demasiado bien aquella idea de que en la familia no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Dependiendo en qué país vivas, el fútbol se cambia por el deporte favorito del lugar. Eh, y digo esto y empiezo con esto porque porque creo que creo que es falso y creo que por haber comprado ese discurso eh, muchas de las cosas que vivimos hoy eh, no digo que las estuviéramos resuelta pero creo que al menos eh, tendríamos otra sensibilidad sobre ese tema por eso creo yo que lo primero frente a toda esa situación es hablar sobre la situación o sea, creo que hemos estado suficientemente eh, Tiempo, y yo creo que muchísimo tiempo, en silencio sobre temas de política, sobre temas de la sociedad, sobre temas religiosos, que hay que hablar y que hay que conversar porque creo que es importante que pongamos los puntos de vista en común, que podamos dialogar sobre estos temas sin caer en, en, en los extremos de, de, de pelearnos y mucho menos, por supuesto. Eso yo lo, lo puedo entender y entiendo que detrás de esa intención de, 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 de estos temas no se habla. Es por procurar que no haya una, una guerra familiar sobre el tema. Pero yo creo que hay que hablar de esto, o sea, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos cuesta, de lo que nos preocupa sobre la situación política, social, económica de nuestro país y del país en el que te encuentres. O sea, no hablar de esto crea, incluso psicológicamente hablando, crea una, una bomba de tiempo. Y esto hay que hablarlo, y hay que hablarlo con la familia, porque hay que dejar de tenerle miedo al, 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 a la discusión, al no estar de acuerdo, porque... pues eso es lo más importante en una relación interpersonal con otro que tengamos dos puntos de vista distintos que en alguna cosa estemos de acuerdo y en otra no entonces lo primero es yo creo que hay que cambiar ese paradigma de de estas cosas no se habla de estas cosas hay que hablarla en la escuela de formación hay que hablarla en las parroquias hay que hablar en las comunidades hay que hablarles en los grupos de oración hay que hablar de esto no podemos hacer una cápsula sí diciendo no con todo respeto, no, vamos a orar y vamos a, a orar para pedirle al Señor que esto acabe. No, es que el Señor te va a responder en la oración. Si es que no te has dado cuenta, te va a decir: ¿Y para qué te tengo a ti? ¿Y para qué has venido al grupo de oración? ¿Y para qué te has estado formando en DIDAG? ¿Y para qué has estado leyendo la Biblia? Es que, es que era para esto. Era para que en un momento como este de crisis, mostraras tu cristianismo. Mostraras de qué va la propuesta del reino de Dios. Eh, yo creo que ahí hay que hacer una, una crítica constructiva en términos de, de lo que podríamos llamar el cristianismo católico, ¿no? Hay que hablar de esas cosas, hay que escucharnos, hay que poner, eh, eh, digamos, los acentos desde los diferentes lugares. Solo que, lastimosamente, como digo, me parece a mí, hemos comprado suficientemente bien ese discurso de no hablemos de estos temas porque es peligroso, porque nos podamos enojar. ¿Qué pasa? ¿Es que no somos familia? ¿Es que no somos comunidad? Pues de eso se trata también. Y van a haber puntos de vista distintos. Pues por supuesto que los va a haber. Pero creo que de eso se trata, hay que hablar. Ahora, acciones más concretas todavía, te diría yo, la escucha, que es una cosa súper importante, eh, no solo yo proponer mi punto de vista y lo que yo creo y lo que yo siento y lo que tal, sino también escuchar al otro. me pues, le repito, la iglesia, según el Papa Francisco... En esa elaboración eclesiológica eh, del Concilio Vaticano II como pueblo de Dios, ahora nos ha propuesto una nueva imagen bien interesante y quiero recuperarla en esto, porque justo estamos en medio de una situación como esta. El Papa Francisco que ha dicho que la iglesia es un hospital de campaña. ¿Y cuándo se pone un hospital de campaña? ¿En qué contexto se pone un hospital de campaña? En medio del fuego cruzado. ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros como iglesia también y como cristianos, porque está de más decir que la iglesia somos todos. Entonces yo creo que hay que escuchar, ¿sí? Segundo, yo creo que hay que hacer comunidad también. Yo creo que es un momento bien interesante para, para unirnos en medio de nuestra diversidad. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti, eh, que recomiendo leer porque justo responde muchas cosas de lo que estamos viviendo en Colombia, eh, propone este concepto que a mí me encanta, no, no lo había escuchado ni lo había entendido de esa manera y se los propongo también para que lo piensen. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti habla de la diversidad reconciliada. Pues yo creo que hay que hacer esto. Y lo digo con, con, con honestidad y con transparencia y también porque es mi experiencia de iglesia. En la iglesia nos ha costado mucho reconciliar esa diversidad. ¿Y cómo queremos una Colombia más pacífica, más humana, más al modelo del proyecto del reino, si es que nosotros mismos dentro de nuestras comunidades no hemos sabido reconciliar la diversidad, la diversidad de maneras de sentir, de pensar, de, 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 de tener esa sensibilidad frente a Dios, frente al humano? Pues hay diferentes maneras. Entonces yo creo que hay que proponer esta comunidad en estos términos, una comunidad que es diversa, una comunidad que se reconcilia de su propia diversidad, es decir, que que pierde el miedo a eso, pierde el miedo a que sea diversa y que se puede sentar en la misma mesa. Porque además, a propósito de Gertaisen como hemos hablado, una de las imágenes revolucionarias de esos valores es que Jesús dice que el reino de Dios es un banquete. ¿Sí? Es un banquete y que en ese banquete eh, entran todos, todos son invitados. Entonces, miren que ustedes el concepto de reino de Dios, un banquete donde se sientan todos a comer. Bueno, de eso se trata la comunidad. Esto es un, una propuesta abierta para todos. Tercero, yo creo que el cristianismo, eh, yo creo que el, el, nuestra visión del mundo, nuestra visión desde la teología y desde la espiritualidad, Moni, tiene una tarea fundamental. No es que el mundo sea católico y que el mundo piense como los católicos y que el mundo se construya como los católicos queremos. No, ya hemos experimentado eso y sabemos las consecuencias de eso. Vayan a, a, a ver la cristiandad medieval. Ahí están las consecuencias de lo que significa que la iglesia mande en todos los aspectos de la, de la vida humana. No es eso lo que queremos. Pero sí creo que más que organizar, más que decir qué sí se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, la iglesia y nosotros como miembros de esa iglesia tendríamos una tarea fundamental y es la de hacer preguntas. Ustedes revisan los profetas. ¿Qué es lo que hacen los profetas en, en el lenguaje que ellos tenían a la mano cuando hacen las lamentaciones? Preguntan, ¿qué hiciste tú con el huérfano? ¿Qué hiciste tú con el forastero? ¿Le diste de comer al que tenía hambre? Es una crítica en, en, en preguntas. Nosotros tenemos que hacer las preguntas importantes en este momento. Cuando la gente se está dividiendo, cuando la gente está en crisis por lo político, por lo social, por lo económico, ¿qué preguntas podemos plantear a la sociedad en la que nosotros estamos encarnados? Porque no estamos fuera de ella, estamos bien dentro de ella, ¿sí? Jesús ha hablado para que no nos pase nada dentro de ella, pero no Europa que nos saliéramos, estamos ahí dentro. ¿Pero qué preguntas podemos hacer en nuestras comunidades, a nuestros directores, a nuestros líderes, ¿sí? en casa? ¿Qué preguntas podemos plantear que nos ayuden a reflexionar y a tomar conciencia de que esto no aguanta más? Cuarto, la tarea fundamental, después de hacer preguntas, tiene que ver con la reconciliación. Yo creo que si hay una fuerza en Jesús, hay una pasión en Jesús, fuera del reino de Dios o dentro del mismo reino de Dios, tiene que ver con la reconciliación. Se suponía, Moni, que nosotros éramos los expertos en eso. Se suponía. Tener el sacramento de la reconciliación se suponía que nos debería haber hecho expertos en reconciliar. No, no nosotros, como veremos más adelante, no nosotros con nuestros enemigos, sino ayudar a que el mundo se reconcilie. Pero lastimosamente nos hemos dado cuenta en estos días turbios y complejos en Colombia que muchas veces hemos sido nosotros, los propios cristianos, los causantes de más odio de más separación entre los hermanos y las hermanas no nuestra tarea es la, la tarea de la reconciliación porque se supone que somos expertos en esto porque se supone que todos los católicos sabemos que somos pecadores ¿Mm? y como decía San Agustín no juzgues el pecado de nadie más porque tú podrías cometer el mismo o peor se suponía que sabíamos eso pero a la hora de los pancakes como me gusta decir a mí a la hora del té de canela nos dimos cuenta que no que hay mucha gente que va muy contenta a pedir el perdón sacramental, pero que no está dispuesta a ser ejemplo de reconciliación para nadie. Bueno, familia, ahí hay algo concreto que hay que hacer. sí Bueno, como he dicho, hablar de estos temas. Y dos cositas más que creo que son importantes para, para escucharte también que quieras decir. Yo creo que hay que hacer silencio. sí eh, Con esto ha pasado lo mismo que pasó con la pandemia y lo mismo que, que pasó al inicio montón de encuentros y, y ahora qué va a pasar con la pandemia, la fe y la pandemia yo participé en muchos de esos, la iglesia después de la pandemia había cuanto curso y cuánto webinar y encuentro como este por todos lados en redes sociales y hay que hacerlos porque hay que escucharnos por supuesto, pero creo que debe haber también una invitación al silencio porque yo creo que sobre todo Dios es silencio más que palabra creo que Dios es silencio, yo creo que necesitamos hacer silencio para escuchar las voces de quienes gritan para escuchar las voces de quienes nunca han encontrado un púlpito ni un espacio en nuestras comunidades, por las razones que sean válidas o no válidas, moralmente correctas o no correctas, de acuerdo al, al catecismo de la Iglesia Católica o no, no importa. Pero aquellos que nunca han encontrado una voz en ninguna institución de la sociedad, ojalá la encuentren aquí, en la casa para todos, como le profetizaba el profeta al pueblo, ¿no? Y aceptaré los sacrificios de todas las naciones y mi casa será una casa de oración para todos. Ojalá nuestras comunidades sean el espacio para escuchar otras voces, para poder para, para escuchar otras voces que hay que hacer. Hay que hacer silencio. Y una última invitación concreta para ti que estás aquí, que me estás viendo. Escúchate. Si quieres escribir, si quieres eh, grabar una nota de voz y luego escucharte, lo que quieras, pero escúchate. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué piensas de esto? Escúchate a ti mismo. ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele el cuerpo? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? ¿Has llorado? ¿Qué te preocupa de esta situación? Yo creo que viene siendo, viene siendo un buen tiempo de, de escucharnos a nosotros mismos para luego poder entrar en diálogo con otros. Eh, bueno, creo que me extendí un poco, pero lo dejo hasta aquí como medio planteado para no decir más cosas. Tranquilo, tranquilo. Uh, Algo... Que me parece y que resuena muchísimo, que, que, que me dejas como reflexión, es que salimos a, 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 a querer poner un centro, un punto de vista, o, o no sé, a, a querer reconciliar el mundo sin ni siquiera habernos visto ni escuchado. Eso me parece importante, el hecho de, de que cada uno. Puede decirse a sí mismo cómo se siente y por qué esto lo afecta y por qué le duele, que son diferentes maneras, cada uno tiene una manera distinta. Eh, y el hecho, cuando decías, oye, Jesús, caben todos, o sea, Él se sienta a la mesa con absolutamente todos, ¿quién soy yo para decirle a alguien que su punto de vista no es... Porque a veces eh, pensamos que hay una realidad y que esa realidad y esa verdad es única, ¿cierto? Y la mía tiene que ser la verdad para todo el mundo. Y se nos olvida el contexto, se nos olvida que aunque nacimos en Colombia eh, o aunque, por ejemplo, Marco, tú pasaste un tiempo acá largo. Eh, y seguro cuando pasaste por Medellín, Bogotá y otras partes, dijiste, son distintos, o sea, se nos olvida que, que aunque es Colombia, los contextos de ciudades son distintos, aunque es la misma ciudad, mi barrio se comporta distinto al barrio del vecino y eso ya hace que pensemos distinto, que nuestra educación fue distinta, que nuestros padres se crearon distintos. Si bien estamos hablando de una generación, yo he visto un montón de letreros de una generación que tal cosa, yo siempre pienso como lo dije ahorita que generalizar no está bien y, y que pues se nos sale que este cuento de la de, de, de la generación tiene matices o sea no puede ser blanco ni puede ser negro y que a partir de eso lo que yo pueda hacer y que lo pueda hacer consciente y que lo pase por el corazón primero y que lo hable con dios sería la mejor manera de actuar después porque actuamos al a la defensiva, ¿a quien me dijo? No, es que yo soy de estos, es que yo no pienso, y se nos olvida pasarlo por el corazón, conversarlo con Jesús y después hablar o actuar. Eh, algunas personas han dicho, la pregunta era cuáles son las acciones concretas para nosotros, porque a veces pensamos que en qué debe actuar es el otro, y si bien somos comunidad, y, y actuar en comunidad es importante. No le podemos pedir a todos los cristianos, a todos los católicos que actuemos de la misma manera. Entonces, como usted es católico, debería estar haciendo esto. No, 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 no. Paremos ese discurso que hace mucho daño al corazón de otros. Eh, si, si te naces y si lo pasaste por el corazón, si lo pusiste en oración, si estás convencido que es como actuaría Jesús, bienvenido. Y seguro en el ejemplo, pues, otros nos iremos a hacer lo mismo. ¿Y ¿Vas a decir algo, Marco? Sí, dos cositas de eso que estabas diciendo. Primero, creo que le tenemos un miedo. Eh, no quiero categorizar quiénes, pero en mi experiencia, muchos de mis hermanos y yo también, hemos... Huido un miedo a los matices y a los contextos y a las particularidades. Bueno, puede ser un pecado de nuestra humanidad que para nosotros fuera más fácil que existiera solo una tabla rasa, todos iguales, y así nos evitamos pensar, reflexionar, disentir, leer, escribir, eh, investigar. Chévere, eso pudo haber sido un, un proyecto utópico, pero no es la realidad. La realidad es que hay muchísimos matices y yo creo que tenemos que, hablando de la reconciliación, tenemos que nosotros, y es una invitación que le hago a cada uno de ustedes que está aquí, sea de la posición que sea en tu comunidad, sea de predicación, sea el líder, el que sea, no importa, ojalá inicien en su comunidad un proceso de reconciliación con la realidad. Es que le hemos cogido miedo a la realidad porque la realidad no es homogénea ni es como queremos. Pues entonces, ¿qué hacemos? Mis queridos niños, mi querida niña, ¿qué hacemos? ¿Nos ocultamos? ¿Nos encerramos? No, es que esta es la realidad y la realidad siempre ha sido así. Solo que hemos también comprado el discurso de que no, la, la historia en tal punto de, 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 de la línea temporal era todo homogéneo, todos pensaban iguales. No, ni los santos pensaban iguales, ni los padres de la iglesia pensaban iguales, ni los discípulos de Jesús pensaban iguales. Pero ¿cuál era la propuesta de Jesús? ¿Cuál era la revolución de los valores? Que mientras por un lado te proponían que lo homogéneo venía directamente de un mandato del superior, del poderoso, del rey, del monarca. La propuesta del reino de Dios es que lo absoluto, lo homogéneo, viene solo en la diversidad. Si no hay diversidad, lo decía el Papa Francisco hace unos años para la fiesta de Pentecostés, la diversidad en la iglesia es un don del espíritu. Métase eso en la cabeza, familia, por favor. Donde no hay diversidad en su comunidad, entonces, eh, ahí no está el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es creativo, etcétera, etcétera. Y lo segundo, un criterio práctico, Moni, para que no nos enredemos. La gente en estos tiempos y en otros momentos álgidos de las situaciones políticas, económicas, sociales de los países. En este momento, el Evangelio mira qué sí hizo, qué sí hizo Jesús. ¿De qué lado se puso Jesús? ¿Qué palabras utilizó? ¿Ah? ¿Contra qué estuvo? ¿Con quiénes se rodeaba? ¿Recuerdas que en Mateo se dice: Este es el amigo de prostitutas y pecadores, comelón y borracho. Qué, qué, qué manera tan bella de describir a nuestro Señor. ¿no? Nosotros tenemos Señor, el quirios el, el Todopoderoso, el, el amigo de pecadores y prostitutas, el comelón y el borracho. No, 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 no nos hagamos la pregunta hipotética de qué haría Jesús si. Porque es que no lo sabemos. Más bien, vaya al texto del Evangelio y lea lo que sí hizo Jesús. ¿Mm? Lea los discursos proféticos de Jesús, el, el discurso programático del Evangelio de Lucas. ¿Mm? Lea ese bien, el magnífico, mire lo que María dice sobre Dios. Despoja a los soberbios, enaltece a los humildes. ¿Qué cosa más profética que esa? ¿Qué cosa más política y social que esa? Lo que pasa es que hemos obrado eso como si fuera una repetidera, como si fuéramos una grabadora, y no nos hemos dado cuenta de lo que estamos diciendo. No nos hemos dado cuenta que cuando decimos venga a nosotros tu reino, nosotros nos estamos comprometiendo para que ese reino venga. No es que nos quedamos aquí sentado que venga, Señor, pues más o menos como quien espera, quien espera el bus. No, sino es que yo me comprometo a que ese reino de Dios venga. ¿Cómo? Haciéndolo visible y posible hoy. Entonces yo quería agregar estas dos cositas a propósito de lo que ibas diciendo. Qué pena eh, sumerse, la interrumpí. Tranquilo, tranquilo. Entonces, pues nuestra resumo, nuestra manera eh... Con esas acciones concretas serían la escucha, vivir en comunidad, hacer preguntas, reconciliarnos y permitir reconciliación entre todos, hablar de estos temas, eh, hacer silencio y escucharme. Correcto, Perfecto. estamos de acuerdo. Listo, muy bien. Eh, entonces, pregunto. Si yo estoy haciendo alguna de estas acciones, voy a empezar a hacerlas. Esto de verdad me parece que es una, una vía. Y me encuentro con personas que en este momento han sufrido por la violencia, han sufrido por la pandemia, han sufrido por la economía que en este momento está tan extraña. ¿Cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo acompaño? Creo que es la palabra. ¿Qué hago para, para poder acompañar a esas personas? Sabes que el tema del acompañamiento es una de mis pasiones en la vida. Eh, aparte de lo que he dicho arriba, que creo que puede iluminar el acompañamiento, yo creo que lo primero es pedir permiso. Eh, pecamos a veces de, de eh, como de, de meternos en, en, en una cancha que no es nuestra. Pedir permiso. ¿Qué significa pedir permiso? Es justo eso. Preguntarle a la otra persona si, si quiere que tú estés ahí si quiere hablar, si necesita un espacio para conversar sobre, sobre la situación que ha vivido. Porque a veces nos vamos dando de redentores y, y por eso mismo lo que terminamos es haciendo más daño que bien. Entonces, si usted conoce a alguien que ha tenido una situación de violencia en medio de este contexto, en su vida en general, pregúntele, mira, estoy aquí, me gustaría acompañarte, ¿tú quieres? ¿Te parece? ¿Sí? Si la persona dice, sí, me gustaría, Pregúntale cómo, cómo te gustaría que te acompañara, quieres que nos veamos, quieres que hablemos por teléfono, bueno, en el contexto en el que se puedan ver, ¿no? Quieres que hablemos por teléfono, quieres que leamos un libro juntos, quieres que, no, quieres que nos conectemos y simplemente cada uno en lo suyo, pero estamos ahí acompañándonos en la distancia, ¿sí? Y tercero, que es una regla universal del acompañamiento, no suponga. Es que yo supongo que lo que a ella le falta es orar más. Es que yo supongo que lo que a él le falta es más fe. No, no suponga. No suponga. ¿Sí? Acérquese y escuche. Es más, déjelo planteado. Oye, no quiero suponer nada de tu historia. ¿Quieres contarme? ¿Sí? Hasta donde, te escucho hasta donde quieras contarme. ¿Sí? Y saber acoger eso que te cuentan con todo el respeto y el cariño del mundo. Es más, traigo a colación una expresión de Francisco en La Moris Leticia. El Papa Francisco dice que frente al otro hay que quitarnos las sandalias. Porque estamos ante tierra sagrada. El otro es tierra sagrada. Y ante él me quito las sandalias. Es decir, me despojo de cualquier palabra, de cualquier juicio, prejuicio, de cualquier aseveración. De, me despojo. Porque primero quiero acogerlo, primero quiero escucharlo. Y en la Fratilitud, en el numeral 223, nos da una clave que me parece también interesante plantearle y dejarla aquí. Dice el Papa Francisco, hay que decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras de humillación, que entristece, que irritan, que desprecian. Si usted me dice, Marco, pero es que yo no sé qué palabras de aliento decir, quédese en silencio, no me preocupe, mi señor. Por qué? Porque a veces en el afán de hablar lo que decimos es, pues bueno, eso es, pues así es la vida, no. Dios sabe por qué. No, eso hace, eso hiere, eso hiere más que consolar, sí. Entonces, yo creo que hay una invitación interesante de lo que he dicho anteriormente, sumarle el tema de eh, el, el no suponer nada, el pedir permiso para estar, el incluso preguntar cómo quieres que te acompañe, qué es más cómodo para ti, cómo te sientes a gusto, cómo te sientes seguro y por supuesto eh, saber, nosotros al menos desde la visión cristiana, católica, sin pensar en si el otro es o no es, desde acá nuestra posición es clara, estamos delante de tierra sagrada y frente a tierra sagrada nos quitamos las sandalias es decir, nos, nos quitamos los prejuicios los juicios, las aseveraciones, las ideas preconcebidas, el discurso prefabricado, no, estamos frente a tierra sagrada, y como ha dicho Monia hace un rato pues es una vida con un contexto particular eh, nosotros necesitamos conceptos metafísicos para vivir, los jóvenes pero ¿qué es los jóvenes? los jóvenes de Medellín ¿por qué los jóvenes de Medellín? los jóvenes de tal barrio Sí, hasta que sea cada vez más concreto, porque los jóvenes, los jóvenes católicos piensan así. No creo, porque hay un montón de diferencias. Bueno, estás frente a una historia particular. Escúchala con atención. Y si no sabes qué decir, tu silencio será mucho más abrazador, tendrá mucho más signo de acompañamiento, tu silencio atento, tu oración, ¿no? Desde ahí, desde el silencio, desde la no palabra, como Jesús en la cruz, se hace mucho más que diciendo palabras que luego pueden ofender, pueden. Eh, eh, humillar, entristecer y demás. Eso es lo que yo creo que, que podría servir. Desde ahí entonces, escuchándote, yo me atrevería a decir que no solamente con el que ha sido violentado, no solamente con el que ha sufrido en este momento, me debería comportar así con todos, eh, con el que no conozco en redes, pero con el que además es mi amigo, con mi familia, eh, con el otro, con esa O mayúscula que es mi hermano. Eh, porque siempre será mejor, como tú dices, guardar silencio cuando no sé qué decir, pero además de eso, abrir las manos para poder estar ahí, que es supremamente valioso. Vamos Muy de acuerdo, gracias. por ahí va el camino, por ahí va la cosa. Listo. Muy bien, Marco. Entonces, pues vamos a la pregunta, que creo que es el centro de, del título que le pusimos a esta charla, y yo quiero preguntar, ¿Por qué es bienaventurado el que trabaja por la paz? Porque ¿Quién dice que es bienaventurado el que trabaja por la paz? ¿De dónde sale todo esto? Y además de eso, eh, ¿cómo se hace eso de ser bienaventurado para poder trabajar por la paz? Eso suena, como decías ahorita, suena, uy, súper grande y a metafísica. ¿Cómo traigo eso a, a la vida real? Buenísimo, mira, de esto, que hacer, de esto hay que hacer un curso, solo de esta bienaventuranza hay que hacer un curso completo, eh, porque además es muy precioso y yo intentaré darles una síntesis de la síntesis de la síntesis. Precisemos una cosa: ¿qué es el bienaventurado? Pues, ¿en qué contexto se dice bienaventurados? Bienaventurados es la palabra que utiliza Jesús para hablar de aquellos que ya, aquí y ahora, entran en el ámbito del reino de Dios. En el mundo extracatólico, extracristiano, fuera del cristianismo, eso le llamamos felicidad. En clave cristiana y en clave de Jesús, eso se dice bienaventurado. Y se dice bienaventurado aquel que ya en este preciso instante saborea lo que es el reino de Dios, entra en el reino de Dios. Recordarán ustedes que Jesús usa esa expresión, ¿no? Eh, quien haga esto entrará en el reino, entrará en el reino. Bueno. ¿Qué significa entrar o cómo uno entra? Uno entra cuando es bienaventurado. Pero para no ponerlos en esos términos de entrar y salir, de pronto les es más útil usar la expresión experimentar. ¿Quién experimenta el reino de Dios aquí? Aquel que es bienaventurado. Aquel que encuentra otra forma de existir y de vivir. Ese es bienaventurado. Y todas las bienaventuranzas que Jesús nos relata en el Evangelio de Mateo tienen que ver con eso. Bienaventurado aquel que pasa por esto porque ya está experimentando el reino de Dios. Feliz aquel que está pasando por esto porque ya está entrando, ya percibe, ya conoce de qué va el reino de Dios. Por eso había que hablar del reino de Dios desde la, desde la primera pregunta, porque el reino de Dios es lo más central y nuclear de la predicación de Jesús. En palabras más, palabras menos, quiere decir que es bienaventurado, es decir, conoce, entra, experimenta el reino de Dios aquel que trabaja por la paz. Bueno, y digo, es como una expresión más coloquial, más universal, es el tema de felicidad, ¿no? Feliz es aquel que hace esto. Eh, y además, una segunda idea que nos podría ayudar a comprender lo de bienaventurado, bienaventurado más que un título, es una eh, un llamado de atención, como cuando tú le dices eh, a una persona que está un poco amargada, tú le dices, oiga, sonría, ¿sí? Eh, oiga, alégrese, ¿sí? Eh, Alégrese conmigo que me ha pasado esto, es como una invitación, como una, una, una exclamación. Bienaventurado para Jesús también es una forma de invitar a la otra persona a que descubra lo que Dios ya está haciendo en su vida. Y desde ahí se puede entender mejor, porque no es un mero masoquismo ni pasivismo, que Jesús diga: Oye, eh, feliz tú, date cuenta, percibe que Dios ya está actuando en tu vida, aún cuando estés llorando. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Porque Jesús los invita a alegrarse. Los invita a alegrarse, ¿por qué? No porque su alegría, su tristeza sea vana, no porque su tristeza no sirva, no porque su tristeza no sea importante. No, ay, no pienses en eso. eso Dios se encarga de eso. No, 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 nada que eso. Tiene que ver con una invitación de Jesús a que se dé cuenta que Dios, en medio de su tristeza, ya está actuando. Habiendo dado esas dos precisiones, me atrevo entonces a hacer una elaboración sobre el tema del de trabajo por la paz. Pero antes, creo yo, creo yo, es mi humilde opinión, eh, una precisión o otro, otra introducción al tema de la paz. Aunque no lo diga explícito, es muy importante que para entender el tema de la bienaventuranza de los que trabajan por la paz, entendamos primero la bienaventuranza de aquellos que heredan la tierra. La bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 5, dice así. Bienaventurados los mansos... Ellos son herederos de la tierra. Hmm. Tú me dices, Marco, por eso que tiene que ver con la paz. Bueno, vamos con calma, familia. A ver si van conmigo. Primera idea de esto. La palabra griega que utiliza Mateo para decir mansos es praus. Y cuando uno va a buscar praus, ¿qué significa? Se da cuenta que efectivamente puede traducir por manso, por mansedumbre, por agradable, etc. Pero entonces, ¿qué significa la mansedumbre? Resulta ser, mi querida Moni y mi querida familia que está aquí, que mansedumbre describe a una persona que es capaz de controlar, de ejercer un control sobre sus impulsos, sobre sus emociones. Describe a una persona que no pretende dominar a los demás, que no pretende controlar a los otros. En últimas, el manso no es el tontito como hemos querido predicar tantas veces, el que está ahí como, bueno, sí, paz y amor toda la vez. No, el manso... ¿Sí? Es aquel que es capaz de convivir con los demás. Convivir con los demás. Entonces dirás, OK, si el manso es el que es capaz de convivir con los demás, ¿por qué el Señor dice que heredan la tierra? Ah, y aquí traigo una expresión de Cardenal Carlo María Martini, que es preciosa. Dice el cardenal Martini. El hombre manso, según las bienaventuranzas, es aquel que, a pesar del ardor de sus sentimientos, permanece dúctil y libre. No posesivo, internamente libre, siempre sumamente respetuoso del misterio de la libertad, imitador en esto de Dios, que hace todo en el sumo respeto por el hombre y mueve al hombre a la obediencia y al amor sin usar jamás la violencia. Y aquí está la clave de la mansedumbre y porque es importante para entenderlo en la paz. La mansedumbre se opone así a toda forma de prepotencia material y moral. Es la victoria de la paz sobre la guerra del diálogo sobre el atropello y yo me hago la pregunta ¿cómo no va a heredar la tierra? es decir, el espacio de encuentro de comunión, el espacio de convivir con otros, con los que piensan como yo y con los que piensan distinto ¿cómo no va a heredar la tierra a alguien que sea manso? es decir, que sea capaz de controlar sus impulsos, que sea capaz de apostar por la paz ¿cómo no va a heredar la tierra? Y el problema que tenemos en nuestra querida tierra colombiana es que nos, nos hacen falta Hombres y mujeres mansos, capaces de heredar la tierra, es decir, capaces de convivir con nosotros. Cuando todo este proceso inicia, ¿no? Con el pueblo, cuando Dios le promete la tierra, ustedes se darán cuenta que cuando llegan a la tierra, ¿qué les pasa? Pues que hay otra gente ahí. Entonces, ¿qué hace esta gente? No, vamos a agarrarnos a puños con estos. Y empieza Dios con todo su proceso pedagógico para hacerles entender, ustedes fueron esclavos. No esclavicen a nadie, yo los hice libre para que ustedes liberen a otros. Y empieza todo el proceso pedagógico que llega hasta Jesús. Quienes pueden poseer la tierra, quienes sean capaces de, de hacer de esa tierra tierra de Dios. ¿Y cuál es la tierra de Dios? Es una tierra donde todos puedan convivir. ¿Mm? Ah, y ahora entonces podemos entender mejor la bienaventuranza del que trabaja por la paz. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mm, qué interesante hagamos otra propuesta desde el, desde el griego la palabra que utiliza mateo para, para decirle el que trabaja por la paz no significa aquel que se reconcilia con sus enemigos como decía anteriormente sino que refiere a aquel atención con esto el trabajo trabajador por la paz es aquel que eh, permite que oh, dos enemigos se reconcilien dicho de otra manera ayuda a que los enemigos se reconcilien se pilla en esa belleza. no bueno, enterradas los trabajadores por la paz. Ah, esto significa que yo me tengo que reconciliar con mis enemigos. No, no. Significa que tú ayudas a que los enemigos de tu familia, de tu contexto de parroquia, de comunidad, de tu país se reconcilien. Y el teólogo Jacques Dupont decía lo siguiente. ¿Quiénes son los trabajadores por la paz? Se trata de personas que aman mucho la paz. Tanto que no temen comprometer la propia paz personal interviniendo en los conflictos a fin de procurar la paz entre cuantos están divididos. Y lo decía hace un momento, lastimosamente nosotros muchas veces somos lo que le damos más leña al fuego para que haya más división. Cuando es bienaventurado aquel que trabaja, es aquel que es capaz no solo de reconciliarse consigo mismo, no solo de ir al, al, al perdón sacramental y sentirse moralmente superior, sino aquel que es capaz de verdad de intervenir en los conflictos de otros y propiciar la reconciliación, al menos intentarlo. Y una última cosa sobre este tema, no, en el contexto del judaísmo del siglo I, el tema de ayudar a que dos enemigos se reconciliaran se consideraba una hora de misericordia, es una hora importante. Pues resulta ser que si esto es así Ayudar a que dos enemigos se reconcilien es una forma de expresar el único mandamiento, amar al prójimo. ¿Tú quieres amar al prójimo? ¿Tú dices que amas al prójimo? Ahora tienes que hacerte la pregunta. ¿Trabajas por la paz? Es decir, ayudas a que en los contextos en los que te mueves haya reconciliación entre aquellos que se consideran enemigos, entre aquellos que se consideran eh, eh, personas que se odian, que, 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 que se tienen que alejar el uno del otro porque no se soportan. Hay que hacer la pregunta, ¿no? Y por eso tiene sentido entonces la segunda parte de la bienaventuranza. Aquellos que aman al prójimo, es decir, que ayudan a que dos personas se reconcilien, es decir, que son trabajadores por la paz, esos serán reconocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, y es la palabra que, que atraviesa todo el Antiguo Testamento, es la paz. Si ¿Sí? quiere ser trabajador de la paz, Quieres ser reconocido como hijo de Dios. Muy bien que estés bautizado, muy bien que vayas a misa, muy bien que ores, muy bien que estés aquí, que hagas los cursos de IDAG que propuso Mónica al principio. Buenísimo, buenísimo que estés aquí, buenísimo que estés y que hagas nuestros cursos y que compartas estos espacios de formación y que crezcas en esta eh, escuela de formación del Minuto de Dios. Me parece increíble. Pero si quieres ser reconocido todavía más como hijo de Dios, tienes que trabajar por la paz, que significa sobre todo ayudar. Que allí donde hay enemigos se puedan reconciliar. Al menos inténtalo. Y el resto, bueno, será gracia de Dios, seguramente. No sé si lo expliqué bien, si fui claro en los puntos, pero por ahí va el tema de la bienaventuranza de aquellos que trabajan por la paz. Sí, sí, Marco. Muy bien, muchas gracias. Marco, tenemos eh, una pregunta. Eh, siempre Richie nos acompaña desde Ecuador. Un saludo para él. Y él, eh, pues. Tiene dos preguntas en realidad, yo voy a tratar como de unirlas. Dice, eh, ¿qué lugar tiene en la vivencia de la fe, eh, digamos, la comunidad y el servicio con los hermanos? Es lo central, es lo central para Jesús en términos de, de extensión del reino de Dios. Jesús cree que el reino de Dios eh, no se extiende eh, siendo Él solo, sino que Él convoca un grupo de discípulos para extender el reino de Dios. Entonces, allí donde hay una comunidad, más que preocuparnos por el organigrama, por las propuestas de evangelización, que todo eso es importante, nuestra principal preocupación tendría que ser cómo, como comunidad, hacemos creíble y visible el reino de Dios. De hecho, eh, para cerrar, Gustavo Baena, que se encuentra en Medellín. Es un gran teólogo nos recordaba que la intención de Jesús de crear esta comunidad era que fuera una comunidad contraste, es decir, que la gente, al ver esta comunidad, al ver cómo se comporta, al ver cómo comparten los bienes, al ver la revolución de los valores, dijera, porque nosotros no vivimos así. Entonces, ahí está la misión de las comunidades. Perfecto, Marco, mil gracias. Y Gloria Restrepo nos pregunta si podemos darle, eh, digamos que, alguna definición de lo que es la teología de la cruz y la teología de la gloria. Claro que sí, por supuesto. Eh, se nos sale un poquito del tema, pero no pasa sí. nada, con mucho gusto. <laughs> bueno, la teología de la cruz, eh, de hecho hay un libro buenísimo que recomiendo leer, que escribió Walter Casper y otros teólogos que se llama así, La Teología uh -huh. de la Cruz, pues es la mirada de, de, de la cruz, de la, del momento de, de sufrimiento de Jesús, para mostrar cómo... Eh, podemos descubrir a Dios desde el sufrimiento, desde, desde el dolor humano, desde, la, desde, la, desde el vacío, desde la no palabra, desde el silencio, desde la agonía. Entonces es la propuesta que, que se lee, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando tantísimas veces Jesús repite, ¿no? viene mi hora, viene mi hora, viene mi hora, viene mi hora. Y ahí mismo se empata con la hora de la gloria, que para Juan es justamente el momento de la cruz, tiene muchísima relación. Para Juan, el momento de la hora que estamos leyendo justamente ahorita en la liturgia, ¿cuál es la hora, no? Jesús se la va a llegará mi hora y hasta aquí y la hora y la hora viene y uno piensa que es la hora del reloj, no, se refiere al momento donde Jesús se va a revelar plenamente como como el hijo de Dios, se va a revelar plenamente como el que es. ¿Dónde ocurre eso? ¿Cuál es la hora? La hora de la cruz. Entonces, la teología, digamos, de la gloria, hace esa revisión de esos momentos cruciales donde Jesús empieza a vislumbrar su muerte y cómo su muerte termina, eh, más que como un fin, mostrando su propia identidad. Entonces, tiene la relación allí, ¿no? Eh, he dicho una definición muy sencilla, que esto da por mucho más, pero bueno, para que sí. te lo lleves ahí. Perfecto, Marco. Marco, estamos ya por terminar. Eh... Dios, ¿por qué? Se nos, fue, se nos fue muy rápido. Faltan dos minuticos para terminar. Yo te pido, porfa, que nos des una conclusión, algo que haya quedado pendiente, que digas, bueno, voy a resaltar esto o esto tiene que quedar o es muy importante dejarlo en el mensaje. Consejo, invitación, propuesta para ustedes. Lean la primera carta de Juan. Les leo una de esas joyas que tiene este texto del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, es que no sé ni, ni, cómo no hemos leído esto, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y con la boca, sino con hechos y de verdad. A veces nosotros estamos preocupados por tener la verdad, por tener la verdad. Pues en Juan la verdad no tiene tanto que ver con poseerla con tenerla, no tiene tanto que ver con tener la razón, sino con actuar de verdad. Es decir, que de verdad se nos mueva el corazón, se nos conmueva. Repito, si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, cómo puede permanecer en él el amor de Dios. Llevemos eso para pensarlo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que tenemos el amor de Dios? Que, que el amor de Dios está en nuestros corazones cuando nos hacemos de la vista gorda ante tantas situaciones y ante tantos hermanos y hermanas que hoy sufren muerte, violencia, humillación, intimidación, etc. Nosotros deberíamos ser los expertos en amar al prójimo, en amar al prójimo. Así que ahí les dejo esa invitación y si me permites, Mónica me gustaría terminar con un, con un poema. Claro, claro si que está sí. Está bien. Muy bien. Este poema, eh, no, no conocemos al autor, qué lástima. Sabemos que es de Malawi, de África, eh, y nos deja este poema, que me encanta y se los comparto. Yo tenía hambre y ustedes fundaron un club humanitario para discutir sobre mi hambre. Se lo agradezco. Yo estaba preso y fuiste a la iglesia a rezar por mi libertad. Se lo agradezco. Yo estaba desnudo y examinaste con seriedad las consecuencias morales de mi desnudez. Se lo agradezco. Yo estaba enfermo y ustedes arrodillaron y agradecieron a Dios el don de la salud. Se lo agradezco. Yo no tenía casa y predicaste sobre el amor de Dios. Ustedes parecían tan piadosos, tan cerca de Dios, pero yo sigo con hambre, continúo solo, desnudo, enfermo, prisionero. Y tengo frío y no tengo casa. Tengo frío y no tengo casa. No hay que decir más nada. Con esto quería terminar para que nos vayamos a, a pasar y a gustar internamente, como nos diría Ignacio de Loyola. Perfecto. Marco, mil gracias por estar con nosotros en escuela en vivo. Eh, pues. Te seguiremos buscando para en otro espacio estar conversando contigo. De verdad, mil gracias por tu tiempo, por tu espacio, por poner ese conocimiento y ese amor eh, y ese camino con Jesús acá con nosotros. Mil gracias. No, con muchísimo gusto. Gracias a ti. Y bueno, querida familia, mucho ánimo. Eh, nos juntamos también y hacemos comunidad en la oración, pero que no se nos olvide encarnarnos en la realidad. Tocar la carne sufriente del otro, como nos va a decir nuestro queridísimo Romero. Que Dios les bendiga, que pasen feliz noche y vamos caminando, que seguramente el reino de Dios ya se está colando en la vida de muchos de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Marco. Muy bien, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer estar allí con ustedes. Si nos quedaron preguntas por ahí, nos disculpan, pero el tiempo fue al límite. Los esperamos dentro de ocho días en escuela en vivo. Eh, recuerden que este es un espacio de la Escuela Carismática Minuto de Dios. Estamos aquí todos los lunes a las siete de la noche. Los vemos dentro de ocho días. Mil gracias.